Hola, conmigo, conmiga. Hola, conmigo, conmiga. Soy Sergio Manuel Pop, Sergio Monor, el escritor del libro Monor. Aquí está la edición en inglés, ¿eh? He escrito. He editado también la edición, está en edición, está editado, está en la calle el libro Monor en hispano, en portugués y ahora en inglés, ¿eh? Este para mí es el libro más barato del mundo, porque en el momento que leas este libro vas a dejar de querer comprar más libros de novelas y de historietas, porque vas a decidir ya no vivir la vida de otros, ¿eh? Y vas a querer vivir tu vida, ¿eh? Vas a dejar el sueño y vas a querer manifestar tus deseos en tu realidad, ¿eh? Vas a querer tocar tus deseos, tus propósitos. Y he decidido realizar esta videograbación cuyo título es La ley del esfuerzo, porque yo sé que lo sé, sé que lo sabes, ¿eh? Sé que lo sabes, que sabes lo que es decir, el momento que te lo vaya a exponer vas a decir sí, es decir, que lo entiendo, es así, pero bueno, te quería darte a entender un mensaje que es muy sencillo, es muy básico, pero te quiero hacer toda esa exposición para sintetizar luego el mensaje que te quiero dar, para que lo entiendas, ¿eh? Repito, es un mensaje muy sencillo, ¿eh? El esfuerzo, la ley del esfuerzo, pero con esto nos han manejado a toda el colectivo social, y ahora lo vas a entender, ¿eh? Con la ley del esfuerzo. Entonces vamos allá, voy a empezar la exposición, ¿eh? Y espero que de todo, y estoy seguro que de todo lo que vaya a decirte, seguro que hay datos e información que te va a ser útil en tu vida, en tu realidad, y es para por lo que yo estoy haciendo esto, nada más. Entonces me pongo en chiquitín y vamos allá. Así es como nos programaron, ¿eh? Nos programaron que cuanto más valioso es algo, ¿eh? Para ti, más esfuerzo te tiene que suponer. Repito, cuanto más valioso es algo para ti, más esfuerzo te tiene que suponer. Nos han vinculado lo que vale con el esfuerzo. Claro, te lo dejan a nivel genérico porque el criterio de valor de cada uno es distinto. Y ellos, los que nos han programado, lo que quieren es lo que más valores, es decir, lo que más tú desees, ¿eh? Para tu realidad, para tu vida, te tiene que costar mucho, ¿eh? Tienes que sufrir, ¿eh? Tienes que sacrificarte, tienes que esforzarte, darlo todo, desgastarte. Claro, el criterio de valor es distinto. Por ejemplo, un rico no valora el oro o el dinero, pero valora el cariño. Y por ejemplo, un ser humano que tiene necesidades igual tiene cariño, pero le falta acceso a nivel material para poder desenvolverse en esta realidad. Entonces, cada uno, cada ser humano tiene unos deseos, unos valores distintos, unos deseos y unos anhelos, unos propósitos distintos y lo que más desees y lo que más quieras, pues más esfuerzo lo tienes que poner porque es lo que más vale para ti. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la ley del esfuerzo, donde al final en la cúspide nos ponen el deseo, y vamos, nos esforzamos, lo damos todo por ese deseo, ¿eh? Tenemos que darlo todo, allá arriba, y tenemos que sufrir, ¿eh? Sudor y lágrimas, ¿eh? Y sangre si es posible también, hay que darlo todo. Hay que ir a por todas, ¿eh? Esforzarse, ¿eh? Y aquí hay cómo nos inducen a darlo todo, a aplicarle toda la fuerza posible para conseguir el objetivo, ¿eh? Tenemos que darlo todo por nuestro objetivo, el objetivo de target, ¿eh? Target. Tenemos que conseguir la meta,
de nuestro propósito. Y nos va a costar mucho, porque vale mucho, pero vale mucho para ti. Porque te han dicho que lo que más quieras es lo que más vale, y por lo que más vale, más esfuerzo le tienes que poner. Lo han vinculado al esfuerzo, y tienes que darlo todo. Y esa es la manera, a mi entender, de haber creado esclavos, esclavos que se sacrifican en el sistema. Hay seres humanos que lo han integrado tanto a nivel físico, que dicen, bueno, pues yo para eso, para esforzarme, cuanto más fuerte vaya a ser, cuanto más fuerte sea, pues mejor lo voy a conseguir mi objetivo, ¿no? Y entonces lo integran así y dicen, pues bueno, tengo que ser fuerte, al máximo, tengo que romper los moldes, casi exploto, porque tengo que conseguir, y eso es a nivel físico. Pero claro, todo tiene un límite, a nivel físico todo tiene un límite, pero intentamos ser lo más fuerte posibles en todos los ámbitos, sobre todo en el físico, en el material, para conseguir nuestros objetivos, porque lo han vinculado a la fortaleza, y entonces tengo que ser fuerte para conseguir mi objetivo, porque mi objetivo es con esfuerzo, Es curioso que fort, que viene de ahí de fortius, de fuerte, viene del griego y significa cargar, transportar y llevar. Lo han vinculado a la carga del día a día, La vida es dura, la carga del día a día, Transportar con la fuerza. Cuanto más fuerza tenga, pues más voy a ser capaz de llevar esa carga diaria, De todos los objetivos que yo me propongo. Es curioso que fora en griego también significa ladrón y ratero, Cómo se vincula todo, Cómo los muchos, sobre todo los han vinculado la fuerza con el ladrón, Y aquí tenemos a los que levantan el peso con sufrimiento, con fuerza, Para cargar con toda la carga de la vida. Es decir, todo lo han vinculado, Todos nuestros objetivos pesan, pero yo soy fuerte y voy a poder levantarlos y tenerlos conmigo, Yo soy fuerte y voy a poder levantar mis objetivos y mantenerlos conmigo, Y cuanto más grandes sean mis objetivos, más fuerte voy a ser y más voy a poder yo levantarlos y tenerlos conmigo, cogerlos, Porque soy fuerte, Y algunos, pues, lo dan todo, para levantar y soportar los objetivos de esta vida, Y otros que no pueden con esa programación y mueren aplastados. Pero eso es todo programación. No soportan el peso de la vida y se les cae encima, Porque empiezan a sentirse débiles. Y ya no soportan, es decir, no pueden con ella y llega un día, se lo programan y se les viene todo encima. Y se manifiesta. Pero todo es programación. Todo es programación. Todo. Pero ellos nos marcan el protocolo para conseguir nuestro deseo. Ellos nos dicen que para que consigas tu propósito, tu deseo, tus objetivos, tus metas, el protocolo a seguir es el esfuerzo, el sacrificio. Aquí está. Nuestra creencia anclada en el esfuerzo para conseguir algo es la que nos condicionará en el futuro. En el momento que tú hagas un esfuerzo para conseguir algo, ya lo estás programando para las siguientes veces. Las siguientes veces que tú quieras conseguir ese mismo objetivo, tendrás que darle ese esfuerzo y un poco más, porque todo evoluciona. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más difícil, y cada vez más costoso, como la cuesta de enero. Que en enero hay cuesta, y en diciembre ya tienes que ir escalando ya. ¿Cómo no lo programan así? La cuesta de enero. Lo hacen con idea. No ponen la cuesta de diciembre, porque si en enero te cuesta, en diciembre a saber cómo llegas ya. Es importante saber, y lo vuelvo a repetir, en el momento
que tú aplicas un esfuerzo para obtener un resultado, ya estás uniendo ese resultado a ese esfuerzo. ¿De acuerdo? Es importante que entiendas este concepto, que es lo que yo te quiero transmitir. Aquí nos enseñan la lucha, ¿eh? La lucha diaria. Recuerdo que lut está vinculado en el de latín y significa muerte, ¿eh? Y ahí viene la palabra luto, ¿eh? Lucho, luchar. Y ahí tenemos a la izquierda, te he puesto fonéticamente luchar, porque la che es una T y una S, para que veas que es lut y sar. Recuerdo que sar significa serpiente, ¿eh? Sar, en babilonio, ¿eh? Pero bueno, nos dicen que tenemos que luchar y esforzarnos al máximo, darlo todo, ¿eh? Ahí, y que tenemos que ser fuertes. Y aquí nos encontramos con una que no es una trampa. Es la tercera ley de Newton, que dice: cuando uno ejerce una fuerza, aparece una fuerza igual, pero de sentido contrario. Es decir, cuanto más esfuerzo hagas, más esfuerzo contrario va a aparecer. Por tanto, más esfuerzo vas a tener que hacer luego, que más esfuerzo contrario, más fuerza contraria te vas a encontrar. Que luego más esfuerzo vas a encontrarte luego, y por tanto vas a tener que aplicar incluso más fuerza. Y cada vez más, hasta la extenuación. ¿Lo entiendes? Esa es una ley natural. Que incluso podríamos decir que es una programación, pero funciona. Por ejemplo, la lucha contra el cáncer, ¿eh? La lucha contra el cáncer de mama. O el cáncer de mama, ¿eh? El cáncer de mama o el cáncer de mama, ¿eh? Mira cómo te doy un ejemplo, pues hay cientos de imágenes, ¿eh? Esta lo han puesto de color rosa. Rosa es la cabeza y cáncer significa dragón, serpiente de dragón, de carne de dragón. Y ser es serpiente en babilonio, ¿eh? Por tanto, si tú te esfuerzas para luchar, estás luchando, ¿eh? Pues ¿qué va a ocurrir? El cáncer se va a crecer, ¿eh? La lucha contra las enfermedades, por eso siempre empieza a salir nuevas mutaciones de virus y de enfermedades, siempre van a ir saliendo, porque estamos actuando en una manera, para mí, errónea. Estamos aplicándole la fuerza, el esfuerzo, y estamos encontrándonos con esta ley, con la ley de Newton, ¿eh? Por tanto, la lucha es una trampa. La lucha es una trampa. Porque siempre no vas a salir de ella. Y luego siempre vas a tener que ir a más, y a más, y a más, y a más, y no hay límite. Es ilimitado, como el universo, ¿eh? Pero claro, ellos quieren que persista ese problema, esta problemática. Esta y todas las que ellos te dicen que tienes que luchar, ¿eh? Por ejemplo, el TTIP o el CETA, ¿eh? Todos los acuerdos entre América y Europa, ¿eh? Acuerdos comerciales que nos quieren implantar. Pero tú estás luchando y lo que estás haciendo es hacerlo permanecer en tu realidad, ¿eh? Cuando ellos, si te das cuenta, cuando ellos realizan acuerdos importantes para el género humano, o cuando hay un congreso a nivel mundial o económico, se reúnen las potencias, siempre hay en los alrededores, siempre preparan disturbios, ¿eh? Porque ellos necesitan el enfrentamiento para converger esta tercera ley de Newton, es decir, para conseguir este efecto y que permanezca el objetivo de ellos en nuestra realidad. Por tanto, es un error el enfrentamiento, pero ellos lo promueven. Y siempre pagarán a dos o tres que promuevan, y luego están los idealistas que van detrás como borregos, como ganado, sin darse cuenta que lo que están haciendo es favorecer el planteamiento, el objetivo del sistema.
Aquí están los radicales, ¿eh? Aquí tenemos a los radicales, pues están destrozándolo todo. Algunos de ellos están pagados por el sistema, ¿eh? Porque cuando el pueblo, cuando ellos detectan que el colectivo social tiene, tiene unos propósitos válidos y tiene fuerza, es decir, ellos, ¿cómo revientan las manifestaciones? Pues introduciéndose en ellas y metiendo radicales, supuestamente radicales, que revienten el manifiesto público y ya está. Y así lo revientan el propósito y luego inquinan, ¿eh?, y mantienen la problemática en nuestra realidad. Ese es cómo funciona el sistema. Y siempre es igual, siempre es igual. Siempre que hay manifestaciones, luego al final siempre hay disturbios. Siempre que hay manifestaciones de valor, de trascendencia, siempre hay disturbios al final. Siempre. Y si no aparecen, pues ellos mismos los crean. Te voy a poner un vídeo cortito para que veas y te des cuenta cómo son ellos que lo... Que el sistema que también actúa en la parte supuestamente contraria. Allá va. ¿Has visto? Policías infiltrados dentro de los propios de los pertenecientes de los radicales, ¿eh? Pero realmente porque están promoviendo el radicalismo, es decir, forman parte del sistema y tiene que generar este choque, este enfrentamiento, para que esta problemática permanezca en nuestra realidad. Así funciona. Es posible que estos funcionarios, policías, no sepan, no conozcan el juego. Es decir, yo a lo que estoy criticando es al sistema, ¿eh?, a las instituciones, no al ser humano. Lo que critico y la denuncia es a las instituciones, no al ser humano. El ser humano es un esclavo del sistema, de las instituciones. No quita que haya seres humanos que se aprovechan de las instituciones y ahí se desahogan porque sienten un grado de poder y un grado de amparo y entonces actúan como les da la gana. Pero eso es otro tema. Aquí tenemos cómo nos mueven toda la vida, vamos esforzándonos toda la vida para nuestros objetivos, ¿eh? Aquí tenemos, voy a ponerme aquí, ¿eh?, el dinerito, ¿eh? Y vamos corriendo, como si fuéramos, y estamos realmente en un ciclo, no salimos del ciclo, ¿eh? Si tú analizas el trabajo, las vacaciones, el trabajo, las vacaciones, y pasa la vida, ¿eh? Y es una vorágine, un ciclo, una espiral, ¿eh? Y no sales de ella, siempre buscando el dinero, el dinerito, ¿eh? Y estamos como el hámster, que nos reímos de los animales y hacemos exactamente lo mismo. Nos reímos de los animales, ¿eh?, y hacemos del hámster, por ejemplo, y hacemos exactamente lo mismo. Aquí estamos con nuestra zanahoria, ¿eh?, cada especie con su zanahoria, la nuestra, el dinero, por ejemplo, ¿eh? Sí, el dinero es la más generalizada, ¿eh? ¿Eh? Y ahí está, esa es nuestra zanahoria, y vamos detrás de ella, y vamos moviéndonos porque el dinero es quien nos lleva a movernos, es decir, el dinero nos dirige, nosotros no nos dirigimos al dinero, es el dinero que nos va llevando y nos va dirigiendo, y nosotros vamos, como vamos buscando dinero, ahí nos encuentra, ¿eh? Ahí vamos, donde está el dinero, ahí vamos, ¿eh? Y ahí nos están esperando el sistema para decir, ¿tú quieres dinero? Pues haz esto, haz lo otro, haz aquello y haz aquello de allá, y ya está. Está todo programado, está todo organizado, para que siempre vayas al límite de tus posibilidades, siempre. Los precios, todo está parametrizado a la perfección.
Aquí andamos corriendo, como galgos, corriendo, corriendo, detrás del conejo simbólico, buscando nuestros objetivos. Encima promueve la competitividad, por si no hay bastante, la competitividad. Nuestra meta, que significa met en babilonio es muerte, pues hay que ir a muerte, hay que darlo todo, sacrificarse. Sudor y lágrimas, y sangre también, hay que ir a por todas, por el objetivo. Y ahí vamos, Aquí está como nos programan, incluso en a nivel del deporte, la competitividad, para buscar lo valioso, que realmente es la luz, y el oro simboliza la luz condensada. Y ahí vamos, lo damos todo, Y solo uno puede llevarse la luz, solo uno, mira la programación. De 50.000 que pueden estar en el estadio, de 50.000 solo uno puede llegar a conseguir el oro. 50.000 mirando, 10 compitiendo y de ellos solo uno lo va a conseguir, el oro. Mira cómo lo programan. Y el oro significa la luz. Es decir, nosotros nos estamos programando en esta visión, en este enfoque, en esta idiosincrasia, y nos quedamos atrapados, porque somos seres creativos. Y luego no sabemos cómo desatraparnos, desatraparnos, una nueva palabra. Si me atrapo, también me puedo desatrapar. ¿Por qué no existe esa palabra? Por ejemplo, y si estoy triste, ¿por qué no me destristo? Por ejemplo, ¿por qué no existe esta palabra para deshacer lo que yo he hecho sin querer, o he caído en una programación trampa emocional? Aquí está un vídeo trampa de los que circulan por las redes, está en inglés, pero bueno, creo que lo entenderás porque está escrito y entonces lo vas a poder... Well, let me tell you what the problem is. All right, let me tell you what the problem is. The problem is everybody wants the prize, but nobody wants to pay the price. Todo el mundo quiere el premio, pero nadie quiere pagar el precio del premio. Nobody's willing to put in the work. Nobody's willing to make the sacrifice. Nobody's willing. Nadie quiere hacer sacrificios. Shit, you know, to make it have a value and a meaning. It's not going to be easy. Lo que quiera nunca va a ser fácil. Lo he puesto muy cortito, pero es una trampa. Es más largo ese vídeo, es una trampa. Y es una manera que nos programan de que todo es sacrificio. Todo es sacrificio, que lo quieres fácil. Y no, tienes que sacrificarte, te tiene que costar. Eso acaba de salir esta hora, circula por las redes, lo hace el sistema. Y tú te lo crees. Y por tanto, te ocurre. El sacrificio de hoy, estos son mensajes trampa que te puedes encontrar en las redes o en los medios de comunicación, ¿no? El sacrificio de hoy es el éxito de mañana. Sacrifícate, Aquí es una de imágenes cristianas, Recuerdo que sacrificio es el sagrado oficio. Que oficio es dedicación, y dedicación a office, que la serpiente, es decir, dedicarte al parásito, al depredador del ser humano, a Dios. Otras mensajes trampa, los grandes sacrificios conllevan a enormes recompensas, Recompensa. Yo quiero mi recompensa, pues sacrifícate, Sacrifícate mucho y tu recompensa será enorme. Pero ¿cómo es la recompensa? Fíjate la inteligencia, pero ¿cómo es la recompensa? Re es volver. Compensa, pues como piensas. Tú mismo te vas a dar el premio. Fíjate, lo vuelvo a repetir. Los grandes sacrificios conllevan a enormes recompensas. Y esa recompensa te la vas a dar tú mismo, porque es como piensas. Entonces, si tú piensas que a ese gran sacrificio tienes que recibir un terrón de azúcar, pues ese será tu recompensa, porque es como piensas. Y si tienes que recibir $1,000, pues $1,000 o 1,000 euros. O nada, porque eres un ser humano y no quieres nada, porque eres altruista, pues también, nada.
porque es como piensas. Ellos no te ponen la recompensa, te la vas a decidir tú. Tú mismo te vas a poner tu recompensa porque es como tú piensas. Y te lo dejan de una manera ambigua para que se adapte a tu pensamiento. Es una estrategia perfecta, sofisticada pero perfecta, funciona. Otro mensaje trampa: la vida ha sido dura conmigo, pero yo soy más duro porque no me he rendido. Yo soy ahí, estoy luchando, dándolo todo ahí, contra viento y marea, ahí. Y esos son los mensajes que nos han insertado en esta sociedad. Aquí tenemos por ejemplo, para que veas cómo los precios siempre van subiendo. Siempre se va encareciendo, siempre se va encareciendo, siempre se va encareciendo. Siempre tiene que haber una inflación, controlada pero inflación. La deflación no. No, porque si no el ciclo se rompe. Siempre hay que ir a más, a más, a más, a más, a más. Y cuando hay un problema de inflación, hacen un cambio de moneda y meten el euro. O cambian o introducen una nueva moneda, sea el euro o sea otro tipo de moneda. Es decir, o cambian una paridad, o hacen la paridad ahora con el dólar, o se inventan una nueva moneda, pero siempre hay que ir a más. Siempre hay que ir a más, siempre hay más. No dejan que el ciclo se pueda a volver a reequilibrar. No dejan que exista una homeostasia, si se puede entender así, un equilibrio, un reequilibrio. Bueno, sí, el equilibrio, ¿quién lo pone? Tu esfuerzo, tu sacrificio. Ese es el que equilibra esa subida. Eso es. Tú, tu esfuerzo, la dureza que tú, de la vida, esa es la que equilibra esta mentira, esta programación. Siempre los precios suben y suben y suben y suben y suben y suben. Y suben y no paran de subir. Siempre. Siempre va para arriba. Y la vida más cara. ¿No has escuchado siempre esta canción, esta melodía? La vida es cara y la vida siempre está cara y siempre está la vida encareciéndose. ¿No has escuchado nunca esa canción? Te voy a dar un ejemplo. Tú vas a un restaurante, eres un cliente asiduo y le das una propina, ¿de acuerdo? A un camarero que eres supuestamente, pues, amigo, te llevas bien, y le das un dólar o un euro, ¿de acuerdo? Ya no puedes bajar de allí. O le das igual o más. Pero si le das menos, ya te hace mala cara. Si le das menos, ya te hace mala cara, porque nos han acostumbrado también a nosotros a ir a más, a más, a más, a más. Lo mismo que un sueldo, si nos suben el sueldo, sí. Pero si te dicen ese año, mira, este año pasado has ganado $4,000 al mes, pero este año no podemos pagarte, te vamos a pagar $3,600. Fíjate, pues aún así vas a poner mala cara, porque no estamos programados. Estamos solo programados para ir a más, a más, a más, a más, a más. A masa, amasar, a más, amasar. ¿Ves? En la programación está ir a más, a más, a más. Así nos han programado, para arrastrarnos en el sistema, como burros de carga. Te voy a dar una anécdota de una historia que ocurrió en España hace muchos años, es decir, hará unos 50, 60, pero me la contaron, donde estaban los caciques del pueblo, para que veas cómo juegan con la programación. ¿Dónde estaban los? Eran votaciones. Iban a votar a uno de los dos caciques. Creo que era la época de Franco. Iban a votar a uno de los dos caciques. Y entonces llegó un pueblerino, es decir, un trabajador, llegó con su papeleta para votar. Y uno de los caciques, como sabía cómo funcionaba el juego, le dijo: ven aquí, ¿cuánto dinero te ha dado Paco? Y no me ha dado nada. Dime cuánto dinero te ha dado, que yo te doy más. Pues me ha dado 4 pesetas. En esa época era 4 pesetas. Imagínate, 4 euros, ¿eh? O $4.
Y Pepe, el otro cacique, que también se promocionaba para ser alcalde, le decía, dame el dinero, que yo te doy más. Y le daba 4 pesetas o 4 euros, $4, y decía, para que veas mi generosidad, yo te doy 5. Y le cogía las 4 y le daba 5. Total, que al final le daba 1. Pero para que veas cómo estábamos nosotros programados, del más a más a más, pues el trabajador, los pueblerinos, pues iban a y votaban al que les daba las 5 pesetas o los 5 euros o los $5. Para que vean nuestra programación. Como cuando uno está, es como si estás bajo una hipnosis. Estás bajo una hipnosis y estás con tu programación y no ves más allá. Como el burro cuando tiene las orejeras. Aquí me pongo otra vez en chiquitito. Y aquí está el problema de la deflación. Si hay una deflación, pues peligro, peligro, peligro. Porque entonces el ser humano ya no se sacrifica. Ya no tiene que ir a más. Y entonces nos lo programan como un peligro para la sociedad. Porque claro, si hay una deflación, tienes que aplicarle menos esfuerzo para conseguir tu objetivo. Y si le aplicas menos esfuerzo para conseguir tu objetivo, entonces ya estás dando, te estás sacrificando menos para el sistema. Entonces el sistema ya no se alimenta de ti. Ya no se alimenta de ti. Y entonces te lo programan, te lo programan y te ponen amenazas, para que huyas de eso. Para que huyas de este resultado, que ocurra, ¿Y cómo nos lo programan? ¿Cómo nos amenazan? ¿Qué nos ponen de contraparte? ¿A cambio? ¿Qué nos ponen? La guerra. ¿Qué nos van a poner? La guerra. Cuando hay una deflación hay guerra, luego hay conflictos. No quieren de que el ser humano entre en una... salga de la presión del sistema. No quieren. O esfuerzo y sacrificio o guerra. O esfuerzo y sacrificio o guerra. O vas a más y lo vas dejando todo, y vas sufriendo, o guerra. Claro, ahora lo entiendo, la dicotomía de paz y guerra. Paz es sufrimiento y guerra, o sufrimiento y guerra, o sufrimiento y guerra, o sufrimiento y guerra. Esa es en la dicotomía que han metido al género humano, a la sociedad, a la mónada, en esta sociedad. En lo que yo llamo la Dracomatrix. Por algo viene la palabra draconiano. Es decir, yo no me he inventado el significado de draconiano. Que es duro, es extremo, radical. Esta es la compensación. El sistema es chantajista. O inflación y va sufriendo... O entonces entramos en una deflación y hay conflicto y guerra, compensación y destrucción. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues porque estamos en un sistema depredador. Estamos en un sistema falseado. Por eso el sistema no quiere entrar, no quiere entrar en la deflación, huye. Los que están sometidos a estas entidades que manejan al género humano, o que manejaban, voy a hablar en el pasado, saben de que si entra un país en deflación hay conflictos, van a haber conflictos. Ellos lo saben, va a haber guerra, va a haber conflicto armado, sí o sí, porque está así estipulado, está así formulado, los parámetros están así. Por eso quieren que vayamos hasta la extenuación, lo demos todo, sacrificio, hasta la última gota. Aquí están los esclavos, mira la espalda cómo se la dejaban a... pero hacen lo mismo, simbólicamente hacen lo mismo con el ser humano y acaban, muchas personas acaban enfermas, no resisten, no pueden más. Aquí no se nos permite descansar, solo un ratito, el sábado y el domingo, y para honrar a tu Dios, al que te hace trabajar de lunes a viernes, y algunos incluso trabajan sábado,
Aquí no se permite descansar, eres un esclavo, eso es lo que quieren, que seas esclavo. Pero ellos no te lo dicen. Aquí tienes en Jamaica, que era una especie de molino, donde ves a todos los esclavos que estaban... Eran como una especie de peldaños que iba subiéndolos y mientras tanto el molino iba girando, ¿eh? Y abajo estaban los esclavistas, ¿eh? Que iban latigando al que no soportaba y se caía, ¿eh? Le iban dando latigazos y los pobres esclavos, pues nada, ahí arriba tenían que estar. Es decir, esa es una manera, es decir, más o menos están haciendo lo mismo con nosotros, pero de otra manera. Te aprietan las tuercas de otra manera. Pero el objetivo es el mismo. El objetivo es dominarte, ¿eh? Dominarte al máximo y chuparte. Chupar todo lo que tú tengas. Que lo des todo. Tu energía, tu alma, tu ser, tu voluntad, tu sacrificio. ¿Eh? Todo. Todo para el sistema. Para engordar a un sistema que encima no está por ti. El sistema no está por ti. Nunca ha estado por ti y nunca lo estará. Aquí tenemos más fotos del sistema. ¿Dónde están los esclavos? ¿Eh? Pues están empujando el torno del molino. ¿Eh? Y ahí están los verdugos, ahí latigando a los esclavos. Y hoy en día hacen lo mismo. Es mucho más sofisticado, lo hacen bajo amenazas. ¿Eh? Quitándote lo que deseas. ¿Eh? Han encontrado que la mejor manera es que tengas cosas y si no cumples, pues yo te lo voy a ir quitando. O lo vas a ir perdiendo. Y entonces no tienes más remedio de hacer un esfuerzo y de seguir luchando. Porque, ¿sabes? Piensas, tenemos esa creencia de que si tenemos todas esas cosas, vamos a tener la aceptación de nuestros conmigo, de nuestra familia, de nuestros vecinos, ¿eh? De los que nos rodean, de nuestros amigos, de nuestra pareja, de las mujeres o de los hombres. Y por eso, lo que buscamos en el fondo es la aceptación. Como yo llamo, el dracosistema no nos da alternativas, ¿eh? Nos dice o lucha sin descanso o conflicto y guerra. No hay alternativas. No nos dan alternativas. Por tanto, no hay libre elección. Si no hay alternativas, no hay libre elección. Pero claro, sí que hay libre elección porque los que nos hemos metido en esa programación somos nosotros. Entonces, lo mismo que tú puedes salir de esta programación, lo mismo que tú entraste en esta programación, puedes salir de ella. Así de sencillo. Esta es a mi entender, esta es la esclavitud moderna. Quieren que te creas que eres libre. Esa es la mejor esclavitud. El mejor esclavo es el que no sabe que es esclavo. Porque lo va a dar todo. Lo va a dar todo. Porque cree que es para él. Lo va a dar todo porque cree que es para él. Lo voy a poner en grande. Lo va a dar todo porque cree que es para él. Y aquí estamos, atrapados con los programas del tiempo. El tiempo nos atrapa y nos dirige, cada uno a su objetivo. Buscando esa mejora, buscando esos objetivos, alcanzar las metas, del éxito. ¿Del éxito de qué? ¿Del éxito de qué? Ahí vamos. Nos van llevando de un lado para otro. Nos crearon, porque ellos saben nuestras necesidades naturales y también nos han creado unas artificiales, que forma parte del sistema. Las naturales, pues puede ser todo lo que es emocional, alimentación, sexual, también lo necesario, una casa, es decir, que lo mínimo, lo que un ser humano natural, por naturaleza, puede desear, un cobijo,
están en contacto con seres humanos, con conmigos, con congéneres. Y aparte, han implementado pues unas necesidades artificiales, como yo llamo, que son necesarias porque estamos viviendo en esta matriz, que es un coche, un teléfono, un smartphone, una televisión, no sé, lo que se te ocurra. Una casa grande, bonita, para que te respeten y te valoren. Esto, a mi entender, es una espiral diabólica. No tiene fin. A más, nos van llevando a más. Y no acaba nunca, no acaba nunca. Yo no he conocido a nadie que haya acabado. Sí he conocido que personas que con 90 años aún iban buscando, ganando, con ansia, iban con ansia. Ya estaban programados para no parar, atrapados por esa espiral hipnótica. Esto es el karosi, que es el síndrome del trabajo, que uno se muere en el trabajo, por exceso de trabajo. Eso se está dando en Japón. ¿Hasta dónde llega el ser humano? ¿Hasta dónde llega el ser humano? Hasta la extenuación, hasta los límites. Y nos van llevando. Y realmente no disfrutamos de lo que hemos... Es decir, si tienes que trabajar para 11 meses para disfrutar un mes, no vale. Si tienes que trabajar 11 meses y disfrutar un mes, no vale. A mi entender, está mal formulado. ¿Qué trabajo es ese? Realmente no estamos recibiendo lo que estamos dando. No estamos recibiendo, es decir... No merece este sistema, a mi entender. Habría que reformularlo de otra manera. Nunca van a querer que tú recojas los frutos de tu trabajo. Te van a dar un poquito, pero siempre van a querer que tú vivas al límite. Que yo sepa, siempre la sociedad ha ido, el colectivo humano siempre ha vivido en los límites. Y encima, por si no hay bastante, en los medios de comunicación te dicen que no se llega al final de mes, que no se llega al final de mes, que no se llega al final de mes, que no se llega al final de mes. Para que tú te lo creas y el día 25 de cada mes estés ya asfixiado. Por ejemplo. Y encima nos dicen que estamos destruyendo y contaminando el planeta. Si somos nosotros los responsables. Nos quieren hacer a nosotros los responsables de la destrucción del planeta, de la contaminación. Cuando son ellos los que mandan. Ellos organizan el sistema, no nosotros. Es decir, yo te mando y tú eres el culpable. Yo me llevo los beneficios y tú eres el responsable de todo lo que te pase a tu alrededor. Tú eres el malo. Pero si las órdenes me las has dado, si las órdenes me las has dado tú, pero bueno, tú me has creído, pues entonces tú eres el responsable. Tú me has creído, tú lo has hecho, tú eres el responsable. ¿Y qué alternativa tenemos para salir de esta matrix, de esta esclavitud, de este sistema, económico, es decir, o opresor, si lo podríamos llamar así? Pues esta. Ir a hacer el indio, a la India. Algunos se van, dicen, bueno, yo huyo de aquí, no lo soporto y me voy a la India a hacer el indio. Hacer el grillo, por ejemplo. El sabio. ¿Para qué has venido a esta realidad? Pues me subí una piedra, me puse a hacer el grillo y me quedé toda mi vida. Y encima, porque me llaman Santón, Santón, ya he dicho que Santón es draconizado, pero bueno, me llaman Santón, y bueno, me reconocen, y así me quedo, pues encima de la piedra, pues haciendo el grillo y ya está. Y esa es mi vida, esa es mi alternativa, O darlo todo, ser un esclavo del sistema, o te subes en una piedra y te vas a hacer el grillo, ahí en la India y ya está. Y vives en la pobreza. Bueno,
Es verdad que la India no es todo pobreza, ¿eh? Ahí, ya poco a poco en la India ya se están sumando al sistema occidental, por supuesto, cómo no. Algo que quiero que entiendas, y seguro que te ha pasado, que tú vas a un trabajo y tú das 1000, ¿de acuerdo? Das 1000, es un ejemplo, un parámetro. Soy eficaz y puedo con todo, y haces trabajo tuyo y de tus compañeros, ¿eh? Porque eres súper responsable, ¿vale? Y luego, en cambio, hay otros compañeros que están ganando el mismo sueldo que tú y no hacen nada, o la mitad de la mitad. Y es que encima tú sabes que no tienen la capacidad para desarrollarlo. Pero ellos, dentro de su sistema de creencias, ¿de acuerdo?, creen que lo que están haciendo es suficiente. Y como ellos sienten que lo que están haciendo es suficiente, el jefe detecta de que él está cumpliendo y tú no, porque tú, como tienes una visión mucho más amplia, tú ves todas las dificultades, todas las necesidades de la empresa, y siempre ves que no se llega, que siempre, y siempre estás abarcando más. Y el jefe detecta, fíjate, el jefe detecta que tú no estás cumpliendo, que a duras penas estás llegando. Y eso que estás desarrollando 10 veces más trabajo que este. Y muchas veces el que merece es el que despiden. Muchas veces el que más ha desarrollado el trabajo es el que despiden. Y es el menos reconocido. Porque tú mismo o tú misma sabes que no estás llegando, porque siempre hay más, porque tienes una visión mucho más amplia. Y luego el mediocre, que tiene una visión mucho más recortada, que piensa que está todo bien, que tiene suerte y que lo que está haciendo de más y que está satisfecho, pues el jefe coge esa lectura y mantiene su puesto de trabajo. Porque todo es tu creencia, todo está en tu creencia. Y los demás van a leer la creencia que tú tienes implícita en tu mente. Así, así de sencillo. Y este es uno, pues, que dice, bueno, yo me lo he montado de puta madre. Dentro de mi sistema de creencias, dentro del sistema voy a intentar a montármelo de la mejor manera posible para disfrutar. Voy a llevar mi esclavitud al mar, ¿eh? Voy a llevar mi esclavitud a la libertad, pero sigo siendo esclavo. Seguro que sabes que el esfuerzo físico no está vinculado a la compensación económica. El esfuerzo físico no está vinculado a la compensación económica. El esfuerzo físico no está vinculado a la compensación económica. No está. Es decir, los parámetros no están establecidos. Todo está establecido según el sistema de creencias, ¿eh? Esto es esfuerzo físico. Y la recompensa económica es mucho menor, normalmente, generalmente, que los que llamamos ricachones, ¿eh? Que son más, tienen una actitud más mental. Ahí lo he puesto, mientras me pongo pedo, me recreo en mi riqueza. Porque todo lo estoy creando con mi mente, con mi sistema de creencias. Estos se están esforzando físicamente, ellos mueven la mente, se están esforzando con la mente, tienen una actitud mental, porque la riqueza no está vinculada a un esfuerzo físico. La riqueza no está vinculada a un esfuerzo físico, sino a una actitud mental, a una creencia, a una creencia. La riqueza no está vinculada al esfuerzo físico, a dar nada. Aquí tienes a Hitler, que movió un país entero, movilizó un país entero y generó una guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Sí que es verdad que fue provocado, es decir, lo provocaron, pero bueno, sí que es verdad que ha sido un personaje, ¿eh? Que movilizó todo un pueblo alemán, millones de personas,
Su altura era 1,73 m, su peso era 71 kilos. Y solo lo hacía hablando. Hablando, 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 hablando. Ningún esfuerzo físico. Y movilizó a un país entero y la metió en la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo es Gandhi, míralo. Y movilizó a toda una India. Sí que es verdad que fue, para mí fue un engaño, fue más de lo mismo. Pero sí que es verdad que movilizó al pueblo, al pueblo hindú. Aquí lo tenemos, a Gandhi. Mira lo fuerte que es. Voy a hacer la comparativa. Mira la diferencia. Mira la diferencia. Míralos. Y ahora mira esto. Y mira este. O este. Míralo. Todo es una actitud mental. Todo es una actitud mental. Es un sistema de creencias. Y con eso mueves el mundo. Mueves tu mundo, tu realidad. Esa es una verdad. La riqueza es una actitud mental y la pobreza también. Todo depende de tu mente, de tu sistema de creencias. Nada más que eso. Y si tú, para conseguir algo, decides que hay que dedicarle un esfuerzo uno, pues tendrás siempre, lo has atrapado al esfuerzo uno. Y si lo tienes que poner a un esfuerzo 10, pues un esfuerzo 10. ¿De acuerdo? Depende, pero porque tú estás creando esas reglas, esas bases. El sistema nos programa y nos dice que es así, pero en el momento el que inserta el programa dentro de ti eres tú mismo. El que se programa eres tú, ellos te dan la información y tú te la crees y te lo creas dentro de ti. No estás obligado a creerte nada, sino a lo que a ti te dé la gana. Es un ciclo perverso. Ahí nos dicen, hay que ayudar a padrina, todo es mental. Y si tú te lo crees, que son pobres, estás promocionando la pobreza. Y si encima pones dinero, lo estás anclando en tu realidad la pobreza. Y les estás ayudando para que sigan en sus dificultades, cuando realmente igual ni tienen dificultades, igual son felices de estar así. Pero les hemos vendido, los occidentales han vendido la moto, si se puede decir así, de que el mundo occidental y evolucionado es mucho, mucho mejor. Es mucho mejor, es evolución. Somos la evolución. Cuando realmente, emocionalmente, en el mundo occidental no hay ninguna evolución, hay una involución. Emocionalmente, materialmente sí, emocionalmente para mí no. Y es lo que te he comentado antes, si haces un esfuerzo para conseguir algo, lo estás condicionando al esfuerzo. Repito, muy importante, si haces un esfuerzo para conseguir algo, lo estás condicionando al esfuerzo. Y siempre tendrás que ir dando más de sí. Al final acabarás escalando. Al final irás hasta los límites. Porque cada vez te metes en esa espiral diabólica. Y para conseguir lo mismo, cada vez tienes que dar más de sí. No para. Aquí tienes una programación del inglés price, que es premio, y price, el precio. El precio es tu premio y tu premio tiene precio. Por ejemplo, si tú das un anillo de compromiso, es decir, un anillo para comprar el amor, la unión, das un anillo para comprar la unión, para conseguir la unión con tu pareja, ves preparándote una joyería, porque para seguir manteniendo esa unión vas a tener que seguir comprando joyas, porque tú mismo sentaste el precedente,
tú mismo sentaste el primer precedente. Aparte de compromiso, es compro el odio, porque miso significa en griego odio, como misógino, que es odio a la mujer. O una cena romántica, ¿eh? Si tú, para poder tener una relación sexual, por ejemplo, una relación sentimental, tienes que ir de cenita en cenita, ya estás atrapado a las cenitas. Ya estás condicionándolo. Y luego, lo peor de todo es que cuando has conseguido tu objetivo, él o ella, luego ya no hay cena. Ya no hay cena. Con un bocadillo y con un poco de salami, va que te matas. Te arreglas. Y eso muchas veces es así. Dalo todo por amor y aún así te pedirán algo más. Tú lo programaste así. Dalo todo por amor y aún así te pedirán algo más. Tú lo programaste así. Toda la vida nos han metido películas que todos hacen un esfuerzo inconmensurable para conseguir algo, el amor de la vida, la media naranja, nos han metido historias y al final nos dejamos la vida en ello. Nos dejamos la vida en ello y llegamos exhaustos. Y acabamos en el... Muchos seres humanos acaban en el... En la frustración. En la frustración y en el fracaso. Porque para mí es una programación trampa. Es un engaño. Para mí. Yo te expongo esta información y tú decides. ¿Eh? Claro, cuando ya... Esto es como la economía. ¿De acuerdo? Cuando entramos en deflación, ¿eh? Cuando estamos en inflación, vamos esforzándonos día a día con regalos, con cenitas y con X, ¿eh? Y cuando ya no nos apetece o no queremos, ya entramos en deflación y entramos en guerra. Que la guerra entre pareja puede ser una guerra pasiva o puede ser una guerra activa, ¿eh? Una guerra pasiva o una guerra activa. A ver aquí, a ver si le puedo poner un poco de color. A ver aquí. Y aquí. Aquí le voy a poner un poco de color blanco. O guerra pasiva o guerra activa. Pero al final es una guerra, es un conflicto. Cuando entramos en deflación. Porque nosotros condicionamos el comienzo. Es muy importante el comienzo. El origen es muy importante. ¿Cómo plasmas el origen de cualquier acontecimiento, cualquier propósito? ¿Qué bases? ¿Qué bases son las que con las que vas tú a te vas a encontrar o con las que plasmas para desarrollar todo tu propósito, tu deseo? Es muy importante que lo tengas claro. Claro, si le pusiste precio a lo que quieres, ya sabes que no pares de ganar dinero, porque si no lo vas a perder. Si le pusiste precio a lo que quieres, no pares de ganar dinero. Es una trampa. Tú mismo te metiste en una trampa, pero te creíste la programación que te insertaban en los medios de comunicación, en las películas y en todas las historias que te podían contar los que te rodean, sea familia o sea amigos o sea vecinos. O sea libros basura que nos han llenado la cabeza de mosquitos. Este es un mensaje trampa. Somos 1% de inspiración y 99% de sudor, ¿eh? Ahí estamos. Mentira. Eso es mentira. Pero si te lo crees, es así. Es decir, si para ti es así, es así. Pero para mí, es una mentira. Te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas, te lo entiendas mejor, exponértelo de otra manera. A nivel práctico, cuando vas a un gimnasio, porque esto lo he comprobado yo, y por eso te lo transmito, lo comparto contigo. El primer día con una sonrisa, ¿eh? Haces un esfuerzo,
pierdes unos kilos, todo bien. El segundo día ya te lo tienes que tomar en serio porque ves que el esfuerzo del primer día ya no resulta, ya tienes que darle más esfuerzo para conseguir el mismo objetivo y para poder seguir perdiendo calorías, porque tu cuerpo está programado para mantener este nivel de grasa, y entonces empiezas a luchar. Y ahí empiezas a encontrarte con la tercera ley de Newton, con esta. A ver, que llegue a la tercera ley de Newton. A ver, aquí está. Ahí estás, luchando para conseguir perder calorías, para conseguir perder peso. Pero tu cuerpo está programado bajo un sistema de creencias y va a intentar siempre mantener esta programación establecida con ese nivel de grasa. Vamos allá. Y aquí está, que lo estás dando todo, todos los días, y estás metiéndote lo que llaman en una rutina. Y al final acaba siendo una rutina diabólica, ¿eh? Cada vez más, y más, y más, y más, y más, y no paras, y no paras, y no paras. Y al final acabas, pues reventado. Acabas reventado. ¿Eh? ¿Y qué es lo que te entra? Pues rabia. Te da rabia, porque estás luchando y luchando y luchando. Y es un esfuerzo, ¿eh? Contra ti mismo. Es un esfuerzo contra ti mismo. ¿No has pensado nunca decir, es que parece que el enemigo siempre está a mi medida? Repito, ¿no te ha venido nunca a la cabeza de que es que parece que el enemigo siempre está a mi medida? Claro, porque ese enemigo lo estás creando con tu creencia. No hay más enemigo que tu creencia a la dificultad y al enemigo, a la enemista. Y al contrario. ¿Qué encontraron ¿qué encontraron la manera para sortear la programación del ser humano, ¿eh? Y para poder adelgazar? Esto es actual, el CrossFit, por ejemplo, es un ejemplo, donde vas variando constantemente, vas alternando, ¿eh?, los ejercicios, para que la programación de tu cuerpo no se adapte, no se acople a esa rutina, y entonces sí que consigues perder peso, ¿de acuerdo? Sí que consigues vencer a la programación, ¿de acuerdo? Esto para mí es paliativo, pero no es resolutivo. Resolutivo es modificar tu programación. Aquí está los mensajes trampa que nos van introduciendo en nuestra realidad: sudor más sacrificio, éxito. ¿Eh? Sudor más sacrificio, éxito. No pares, no pares. No salgas de esa espiral. Y aquí estamos haciendo un esfuerzo constante, ¿eh?, para mantenernos en forma y delgados, bien, ¿eh?, ágiles, atléticos, pero es constante. Pero claro, en el momento que te descuides y empieces a reducir y entres en deflación, pues ya sabes, ya sabes, ya tira la toalla, porque ves que hay algo que vuelve otra vez a ganarte terreno, la programación. Estás luchando contra algo, pero al final es una lucha contra ti mismo. Pero no sabes cómo vencerlo. Pero claro, lo has anclado. Lo has anclado porque has hecho, has unido los dos esfuerzos, el deseo y el contradeseo. Aquí estamos, por ejemplo, cómo nos ha programado la iglesia, ¿eh?, que nos han vinculado para conseguir un propósito, no, aún peor, para que accedan, ¿eh?, a darte un deseo, a un supuesto deseo de una supuesta entidad. San Lázaro, por ejemplo, que Lázaro es lagarto, ¿eh?, en francés. Pues bueno, tienes que darlo todo, tienes que hacer un sacrificio.
para que te dé, para que te conceda un deseo, ¿eh? Tengo que hacer esto. ¿Cómo nos han programado? En la iglesia también. Solo hay que ver la cara de alegría que tiene. Con la cara de alegría ya ves que lo va a conseguir todo. Entre comillas, ¿eh? Si tiene la derrota en la cara, tiene la derrota en la cara. Y luego si consigue algo, le va a dar las gracias al lagarto. A ti no, al lagarto sí. Es decir, nunca te van a vas a poder darte cuenta que eres tú el que lo conseguiste. Nunca van a fomentar que tú te reconozcas tus éxitos, ¿eh? Todo lo que hayas conseguido, nunca van a querer que tú puedas darte cuenta y puedas autorreconocerte como el que consiguió, ¿eh? El que consiguió lo que el deseo, es decir, fuiste tú mismo el que pudiste alcanzar ese objetivo, tú mismo. Pero no quieren que te des cuenta, no quieren que te des cuenta. Los animales normalmente no suelen tener este problema, porque no tienen esta programación basura. Los animales no suelen tener este problema, ni con la forma física, ni con nada, porque están en coherencia con su naturaleza y su esencia, están en naturaleza, están en coherencia. Su esencia y su naturaleza están en coherencia. Entonces no tienen esos conflictos. Tienen otros, ¿eh? Por ejemplo, están esclavizados por el ser humano, lo mismo que el ser humano está esclavizado por otras entidades, pero no suelen tener este problema. Por ejemplo, de peso, ¿eh? Siempre están en su morfología. Siempre están en su morfología. Excepto algunos animales domesticados que viven en casas y están vinculados a la programación del ser humano por espejo. Porque sí que hay perros que engordan, o gatos, pero porque viven en casas donde la dueña o el dueño tiene esa programación. Y se la extrapola, se la impregna, se la proyecta. Lo mismo que el cáncer lo tienen algunos animales domésticos. Porque es una enfermedad el cáncer, ¿eh? La parasitación del dragón es una enfermedad primordialmente del ser humano. No voy a decir exclusiva, pero primordialmente sí. Claro, si tú mientras comes te dices, esto me va a engordar, esto me va a engordar, esto me va a engordar, pues vas a engordar seguro, ¿eh? Es lógico. Sí que es verdad que hay alimentos, sí que es verdad que hay alimentos que tienen más calorías y entonces van a facilitar más tu programación, ¿eh? Tú tienes una tendencia y hay unos alimentos que van a fomentar más o van a ser más fáciles para tu programación, para fomentar tu programación. Y entonces, si tú te crees que eso engorda y encima te alimentas con alimentos que tienen grasa, pues sumas dos veces. Pero si tu programación para nada es que te va a engordar y tu programación es que tú vas a estar delgado, es un ejemplo. Ya puedes alimentarte de toda la grasa que tu cuerpo va a coger lo que necesita y lo que no lo va a desechar. No lo va a acumular. Porque no tiene esa programación. Y aquí está cómo nos han programado que si quieres adelgazar, ¿eh? Si no tomo calorías, pues me voy a enfriar, porque calor es calor, ¿eh? Caloría es calor, y si no tomo calorías me enfrío y pues mi vida es triste y sin sabor. Y también lo paso mal. Y al final lo que nos han metido es una lucha contra la programación. Nuestro enemigo es imaginario. Nuestro enemigo es la programación.
Toda programación que esté en contra de nuestros deseos es nuestro enemigo. Ese es nuestro enemigo. Porque la programación va a hacer que nosotros manifestemos lo que no queremos. La contraprogramación, la que podemos llamar programación negativa. Otro ejemplo es que si yo me pongo crema en la cara, ya estoy programando y ya estoy entrando en lucha contra la vejez. Y entonces ya estoy empezando a un tira y una floja que al final la programación me acabará ganando. Claro, y entonces me puedes decir, Sergio, pero ¿y ahora qué hago? Yo ahora me creo que si como esto engordo, ¿de acuerdo? Y ahora dejo y ahora voy a comer de todo, ¿eh? Y ya voy a empezar a creerme que esto me adelgaza. Pero voy a adelgazar al día siguiente, pues depende. Depende, porque si no te has desprogramado y no te has reprogramado, pues vas a engordar. Yo lo haría paulatinamente, solapadamente, poco a poco, desprogramándome y probando, desprogramándome y probando, desprogramándome y probando, poco a poco. ¿Eh? ¿Se puede conseguir en un instante? Sí. Depende de tu capacidad de desprogramación y de reprogramación a tu gusto, nada más. Aquí está como nos han programado, ¿no? Abrir camino en nuestra vida, ¿eh? Con todo el esfuerzo, arrastrando, hay que abrirse camino. ¿Cómo nos han programado? ¿Eh? Como si fuéramos exploradores en la selva, ¿eh? Cada uno abriéndose su propio camino, con esfuerzo y lucha, y sudor, y lágrimas, y sangre, todo, ¿eh? Y que la vida es dura, y que no hay que parar de esforzarse. ¿Y entonces qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nada. No tienes que hacer nada. Ningún esfuerzo. Todo es programación y visualización. Voy a ponerlo en grande. No tienes que hacer nada. ¿Cómo entendemos como nada? Sí que tenemos que tener una actitud mental adecuada, una programación y visualizar. Y todo se manifiesta. Céntrate en tu objetivo. Céntrate en tu objetivo. Recuerdo que hay un gran mentalista español, Blake, que comentó, y tiene razón, de visualízate delante de ti como quieres estar todos los días y luego te identificas, es decir, te unes a él, te proyectas y te unes. Y llegará un día, sin saber cómo, se manifestará. Se hará realidad. Céntrate en tu objetivo. Y no pongas ni un gramo de esfuerzo. No le des valor. Aunque tenga todo el valor del mundo, no le des valor. Para no entrar en la lucha. No le des valor para no entrar en la lucha. Aunque tú sabes que vale, pero no le des valor para no entrar en la lucha. Como ser feliz, o ir a un lugar paradisiaco, o tener riquezas, o tener un cuerpazo, o una relación emocional o sexual, ¿eh? Céntrate en tu objetivo, visualízalo y no lo vincules al esfuerzo. Es una trampa, es una mentira.
te aleja de la divinidad. Todo resultado vinculado al esfuerzo no tiene nada que ver con la divinidad, con la creatividad. La primera trampa que nos meten cuando somos pequeños es la varita. Y al final te sacan la magia dentro de ti y te la extrapolan, te la ponen, te la proyectan en la varita. Y al final es la varita la que es mágica y tú pierdes tu magia, tú pierdes la magia. Porque trasladas tu magia a la varita. Y eso lo hacen nada más que eres, es decir, cuando ya tienes 2 o 3 años, enseguida te colocan la magia, la varita mágica. Enseguida esos programas, estos cuentos infantiles, que parecen tan bonitos, lo que hacen es desprogramarte, sutilmente, con perversidad. Te desprograman y te alejan de tu divinidad, de tu potencial. Porque yo digo, ni palabras, ni varitas. Ni palabras, ni varitas. La magia la teníamos nosotros, no la sabemos. Lo primero que hicieron es que sacamos nuestro potencial y la colocamos en un palo, en una varita. Y entonces nos vaciamos. Le dimos el poder a un palo. Hicieron, la programación hizo, los que nos programaron, que le diéramos nuestro poder a un palo. La magia es nuestra. Hacer un esfuerzo para conseguir algo va en contra de nuestra divinidad. Repito. Hacer un esfuerzo para conseguir algo va en contra de nuestra divinidad. Que quede claro. El poder de la intención sin ninguna tensión. El poder de la intención sin ninguna tensión. Y lo repito una vez más. El poder de la intención sin ninguna tensión. Pero claro, también, es decir, la intención sí, pero también elimina tus creencias limitantes. Intención eliminando tus creencias limitantes. Tú solo las sabes. Tú conoces tus creencias limitantes. Tú las conoces. Nadie más que tú. No pidas ayuda. Pídete ayuda a ti misma o a ti mismo. Actúa. Coge la rienda de tu realidad, de tu poder, de tu potencial. Recoge la magia de la varita, del palo. Recógela y métetela dentro de ti. Es tuya. Es tu magia. Y así conseguirás todo lo posible para ti. Porque todo lo posible es para ti. Y así lo consigues. Estamos viviendo una experiencia limitante y asfixiante cuando la realidad es infinita, es expansiva. Nuestra realidad es expansiva, es infinita. Y en cambio estamos viviendo una realidad limitante y asfixiante. No tiene ningún sentido. Corta con límites, corta con asfixia. Y empieza a desarrollar, a actuar tu magia para tu realidad. Es lo que yo te deseo. Y es lo que yo me deseo. Lo que yo me deseo es lo que yo te deseo a ti, que lo consigas. Y que lo consigamos todos. Este es un nuevo paradigma, me da igual cómo lo quieras llamar, pero ese es el paradigma que a mí me gusta a nivel de programación. Bien llegado. Bien llegado a Timón 89. Ti en sumerio es vida, mo es linaje humano y na es ser humano.
El 8 es ciclo y el 9 es nuevo, nuevo ciclo. El nuevo ciclo. Con tu magia, con nuestra magia, con nuestro poder creativo, con nuestro poder divino. Tú puedes. Y hasta aquí llegó esta conferencia. Estoy seguro que te he dado ideas interesantes, válidas. Ya depende de ti, ponlas en práctica. Yo las pongo para mí, ponlas tú para ti, ponlas en práctica. Ves experimentando. Yo estoy seguro que lo puedes conseguir, porque ahí está. Así que, como siempre, te mando un gran beso, un gran con brazos, y nos vemos a la próxima grabación. Y como siempre, pues un poco de musiquita, ¿no? Para variar. Así que, vamos allá. Un poco de Deep House. La música. Que la canción diga antes que yo pierda la mente, no la pierdas, la mente es tuya, no se pierde. No puedes perder algo que es tuyo. Recógela. Do I keep